Hoy es 17 de enero del 2016 y estamos aquí camino a Chapala. El arquitecto Luis Padilla Trujillo, quien va al volante. Hola. Y Lisi, ex alumna reciente egresada de la carrera de Economía y Gestión Ambiental, ¿verdad? Uh-huh. Dinos algo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita, Lisi? A ver, ilústranos. Bueno, el día de hoy vamos... Así, brevemente, sí. Vamos a tener una reunión con los vecinos de Granjas Paraíso para platicar la problemática del lugar y ver a qué acuerdos se pueden llegar. Ajá. ¿Algunas palabras, arquitecto? Sí, cómo no. Usted es protagonista en esto, ¿no? Sí, desgraciadamente o afortunadamente, como ambos lados son bellos, habrá que estarle dirigiendo algo. ¿Bello en qué sentido? En que estamos frente a un cuerpo de agua, muy bello en la antigüedad, no tan lejos, pero hace unos 30 años todavía se pescaba bien ahí en la presa. ¿Cómo se llama el lugar al que vamos? Se llama Granjas Paraíso y está a un lado de la presa La Calera. Ok. En la jurisdicción de la hacienda La Calera, municipio de Tlaxcala. ¿Y qué es lo que nos lleva ahorita ahí? ¿Y qué vamos a ir a hacer? Desgraciadamente tenemos una contingencia ecológica derivada de uso de agua por personas que no tienen conciencia y que nos están expeliendo su agua usada sin el menor tratamiento, motivo por lo cual pues está contaminando completamente la presa, inclusive nuestros mantos freáticos. La urbanización de la zona a la que vamos es un fraccionamiento campestre, el cual es o sea, brevemente, no tenemos pozos de agua, o sea, no tenemos agua potable. Ajá. Tenemos pozos de agua propios, tenemos fosas sépticas para el tratamiento de nuestras aguas negras. Uh-huh. Y ese en realidad es el proyecto que pretendemos estar sacando adelante. Hoy nos vamos a reunir con alguien. Sí, van a estar un grupo de vecinos. Estoy convocando, vamos a entregarles un tríptico que nos hizo favor Lisi de estar haciendo. Aquí vienen. Sí, y lo vamos a ver. Sí. Ok. Arquitecto, ¿qué le gustaría que ocurriera en esta primera sesión de hoy? Bueno, que tuviéramos los vecinos y tu servidor una unión plena, una solidaridad ante el problema que tenemos, para mostrar un frente común y solicitar a las autoridades que sea necesario el apoyo para terminar con este problema. Ah, muy bien. ¿Ha pensado en algún nombre para alguna organización, algo así? No. ¿O es algo que...? Ahorita está libre, o sea, no obedece a ninguna bandera de ningún tipo. Está libre para con las ideas que tengamos vertirlas y lograr un nombre con un apoyo que sea contundente. Ah, muy bien.
permíteme. Estamos en la zona, ¿no? Sí. Ahorita vamos a pasar por donde era un vado, donde anteriormente bajaba el agua directo, que es la recta hacia el fraccionamiento. Momentos anteriores, mira, vamos a meternos aquí. Todas estas casas estuvieron inundadas en aguas negras. Ya no. Ya no, porque desviaron el agua. Uh-huh. Esta casa de Atiro, ahorita detrás del matorral, todo esto ya no funcionaba nada. Ese depósito de agua pues se contaminó completamente. Uh-huh. El agua de la que estamos haciendo mención proviene de allá del fondo. Es el fraccionamiento Rancho Alegre, que queda aquí una parcela que deben de ser 10 hectáreas aproximadamente. Una finca que ya tiene 10 años vendiéndose. Ahorita está sin agua, pero anteriormente parecía Venecia, estaba flotando y en pura agua negra. ¿Y 10 años y no se vende? No, pues es que no hay mercado. Claro. No hay mercado para esto. Si voltea a ver hacia este lado, va a ver esta serie de fincas. Esto es un rastro TIF. Ese amarillo que hay. Este amarillo. Ajá. Aquí normalmente están bajando los puercos que van a sacrificar, los meten por esa puerto. Y el agua proveniente de donde le digo está por aquella dirección donde están aquellos árboles grandes. Uh-huh. Por allí vienen el caudal. El caudal de agua pestilente. De agua pestilente. Otro guardia, ¿no? Sí. Aquí. En aquella parte. Uh-huh. Es la fosa séptica donde supuestamente tratan los desperdicios de aquí de la planta. Uh-huh. de Rancho Porcícola este. Sí, ahí que dice Rancho Porcícola. Sí. Ajá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya huele a cerdo desde aquí. Sí. Pues este está tranquilo. Mira, a partir de ese muro hacia allá es mi finca. Aquí estás viendo cómo viene el agua. Ajá. Negra. Hicieron un dren aquí, con una máquina sin tener permiso, autorización del propietario, atravesaron esta propiedad con agua negra. Sí. Ya te alcanza a llegar el aroma, ¿no? Sí. Sí, es un aroma. Sí, penetrante. Aquí los vecinos pusieron este tubo hace 15 días. Hicieron esta obra. Para que no se inundara tan dramáticamente. O sea, es un tubo de 6 pulgadas o de 8 pulgadas máximo, que pues no va a aguantar el paso de agua en el temporal de lluvia. Aquí, o sea, es nada más para reducir un poco el drama, drama fecal, ¿no? Nomás imagínate, todos los que viven por acá no pueden estar vender viniendo. Ajá. Porque traen un paso restringido por eso. Uh-huh. Porque ahorita ya le alisaron con tierra. Uh-huh. Pero normalmente es un barrancón. Justamente vamos a dar una caminatita. Sí. Detalle, Andrés. Aquí antes bajaba derecho por esta parte hacia allá, que es donde vimos los perritos hace unos momentos. Ajá. Es allí a un ladito. Entonces bajaba por esa parte, por esa calle. Y
ahora ya lo desviaron, hicieron este desvío. Ahí está el producto de la excavación a los lados, depositado. Uh-huh. Y pues sin permiso de nadie ni de nada. Uh-huh. Nomás porque pues yo quiero que pase por otro lado. Entonces, esto pues me perjudicó a mí. Sí. Y a todos en general. Todo esto es agua negra. Todo es agua negra. Tenemos aquí, yo siento que un aforo de un 1.50 m de diámetro. ¿Y es igual todo el año? Ahorita, fíjate, ahorita es temporada de estiaje. Cuando es temporal de lluvia, el nivel de agua llega hasta la parte superior. ¿Y es agua hedionda? Sí, o sea, está mezclado el agua negra con el agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque pues lava todo la lluvia. ¿Qué le pasa a la agricultura o a la ganadería con esto? Pues nos perjudica, por principio de cuentas, las verduras no pueden darse porque pues no puedes estar tú trabajando con bacterias coliformes, porque vas a contaminar a la gente que se coma eso. Así es. Entonces, lo que son rábanos, lechugas, todo eso, pues no se puede. Flores tampoco. Aquí tenemos un gran beneficio, que es un manto de agua, un cuerpo de agua, pero ya no lo podemos utilizar como manto de agua, con beneficios para todos, o sea, porque está completamente saturado de heces fecales. ¿Cuál es la vocación agropecuaria o productiva, al menos, esta zona? Es que esta zona, en su inicio, cuando nos vendieron, que debió de haber sido, yo no compré en ese momento, en 1960, se hicieron granjas de producción campestre, granjas campestres, granjas agrícolas. Podías tener pues animalitos, podías tener hortalizas, podías tener lo que tú quisieras, huertas de que es mi caso, yo tengo una huerta de mandarinas, pero ya se me secaron todos los árboles por lo mismo. O sea, no vas a estarle dando a la gente problemas de disentería, porque eso es lo que va a traer ese producto. Ok. Ven. ¿Qué se quema? No, pues se quema matorral. Es Avenida de los Pinos, número 50 y 60. Ya. Está pues con la carretera Chapala. Es Granjas Paraíso. Luego 137 07 102. Arquitecto Luis Padilla, propietario. Perdón, Tlajomulco. Para. Mira la cama. Mira la cama. Momentos de angustia con el trepitar de las llamas, el humo y demás, pues ahora sí que unen a las personas. Ahorita no tardan en llegar los bomberos a tratar de darle apoyo a exterminar el fuego. No más que estamos hablando de un plantío de tule que pues está difícil que lo ataquen. Esto pues yo creo que se va a cocinar todo. Eso que oímos tronar son animales que están tronando.
Pobrecitos, esos son los que sufren. Bueno, como vemos, el fuego ya se extendió hasta acá. O sea que todo este predio se va a incendiar, ¿verdad? Sí. Parece ser. Hasta que encuentre una barrera así como cemento, ¿no? Como el... O sea, hasta que encuentre el cemento. Al paso de esto, esta va a ser la línea donde ya no va a pasar el fuego, desgraciadamente. Pero estas cosas, y arquitecto, todos sabemos, unen a la gente. ¡Qué crueldad la tuya! Este dren que se construyó, ajá, lo construyeron los vecinos, sí, para tratar de evitar que esté toda la calle inundada. Sí. Se utilizó material propio de uno de ellos, pero el diámetro que tiene de 8 pulgadas, pues no va a ser suficiente para captar el agua. En el temporal de lluvias, esto es de caricatura. O sea, esto está destinado a desbordarse. Ah, ¿cierto? No, tenlo por seguro. Totalmente. En la primer tormenta truena todo esto. O sea, se desborda hasta acá, sí, y se llena la calle. Se desborda y truena. Se llena la calle esto. De claro, esos claro, fecales. Todo. Así es. Ajá. Esto aquí estaba 50 centímetros abajo, uy, del nivel. Ahorita rellenaron. Rellenaron antes. Lo teníamos aquí a nivel, en una de las fotografías que tengo de historial, memoria fotográfica, pues tenemos lo que era. Ajá. ¿Cómo estuvo? A ver, ¿cómo estuvo esto del fuego? Pues empezó desde como a terminando la finca aquí. Ajá. Empezó el fuego ahí y sí, se fue corriendo ya hasta allá. Ajá. ¿Y te dio mucho miedo? Pues poco. Un poco. El fuego intimida, ¿no? Sí. Ese ruido que hace, sí, parece que están tronando. Mucho gusto, señora. Andrés Bucio, estoy haciendo una documentación del evento. Ah, ok. Mucho gusto. No, bienvenido eres, ¿eh? Ah, gracias. Pero te tocó venirte a Humar, ¿eh? Sí, pues, ¿qué pasó? No, pues, o sea, nosotros llegamos y empezó a la... Sí, fuertísimo. No, nos preocupa porque tenemos ese carrizo. Uh-huh. Sandoval Viñeres, perdón. Ah, sí, sí. Ah, el pescado magre, yo dije que... Sí. ¿Ese quién es, no? Pues sí, es un personaje de la iglesia. Es una especie no comestible de sí, pescado. De pez. Sí. Bigotón, así. Ajá, sí. Él vino a inaugurar. Uh-huh. Y aquí me tocó, uh-huh, inclusive como fue con apoyo de Firco. Uh-huh. Pues el gerente en ese momento de Firco era compañero mío de generación. Entonces, uh-huh, estábamos aquí en una reunión de, yo soy arquitecto, de arquitectos aquí, y acá era la reunión para la inauguración. Cardenal. Ah, sí. Uh-huh. Pues sí, estamos aquí, desgraciadamente, pues como siempre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer para unir almas? No hay. No. Pero básicamente, pues ahora sí que nos preocupa todo esto. Esto es lo que nos preocupa. Sí, la verdad. Sí. Anteriormente, donde está un vado allá, uh-huh, por allá pasaba toda esa agua porque uh-huh, venía rodando de rancho Alegre. Uh-huh. Lo desviaron, lo canalizaron para acá, uh-huh, tragaron, hicieron un dren, uh-huh, y es esto. Pero, sí, y ahorita que le pusieron ese tubo, pero anteriormente no, reina, feo. Pero este tubo no este le va tubo, a servir, pues es el para médico nada. Día, así como es el médico día. Pues para nada. Dice, No, pues necesitas un diámetro de unos 50 cuando menos, ¿no? Sí. Esto en la primer lluvia se va, exacto, flotando con todo y todo. Uh-huh. Y vuelve otra vez el estar aquí la barranca que está. Entre el agua pestilente y el fuego. Ah, y las llamas. Y las llamas. Llamas a mí, ¿verdad? sí, no, pero han batallado mucho con esa sí, agua. Lo que pasa es que siento que debemos de estar haciendo frente común para estar pidiendo a Profepa, uh-huh,
y a todas las entidades involucradas que nos den una limpia, un saneamiento de la zona, porque pues nos están saneando. Oiga, arquitecto. Sí. Siento interrumpirlo, pero ¿no sería bueno que nos pusiéramos a salvo del fuego? ¿Dónde sugieres? Veo que el humo está llegando ya a nuestros talones. Ya más en forma. A nuestros talones. Pero yo creo que nos vamos para allá. Cuando menos donde no sople así, porque nos vamos a intoxicar con el humo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ahorita el viento dominante es de allá para acá. A ver, ¿este es su casa, su ex? Sí, aquí tenemos nuestra finca, tenemos 6,000 metros cuadrados, mi propiedad llega hasta allí, de allí para allá es la presa, allí donde se ve la casita esta, en esa dirección está el lindero sur, antes que no estaba el tular, aquí estaba el espejo de agua completamente. Acuérdate tú que el tular es un síntoma de aguas. Eutroficación. Sí, que ya están en deterioro, uh-huh. Aguas deterioradas. Y empieza a emerger el tule como respuesta a ese exceso de nutrientes. De nutrientes. Como el lirio un poco también. Así es. Entonces, antes teníamos aquí la presa, aquí. Pues teníamos, ahí tengo una puertita para salir con la lancha para pescar, pero pues ya no se puede pescar ni ajolotes. Desgraciadamente el deterioro que viene con todo esto es muy fuerte, porque pues al ya no poder tener un agua efectiva, si te pones a ver ahí mi pozo de agua. Tengo dos pozos de agua, este es el que riega esta parte. Está rodeado de agua negra. Ese pozo está contaminado 100%. Sí. Mi planta de mi fosa séptica que tengo, que es para 14 personas, está ahí donde está la bolsa azul. Sí. ¿Verdad? Desgraciadamente, pues ya. Ya esto constantemente está repleto de agua negra. Entonces esto pues nos impide tener uso normal. Si te fijaste ahorita con las personas que habitan aquí mi casa, que les presto, pues pobrecitos traen problemas de dermatológicos por todo el cuerpo. Desgraciadamente, ¿qué podemos hacer? Ok, yo no puedo hacer más que darles el cobijo. Sí, pero esto normalmente a la hora que empieza a ocultarse el sol empiezan a llegar las aves migratorias que se anidan ahí en el tular. Entonces aquí tienes un trino constante de pájaros de todo tipo. Entonces ese es el punto, el drama de aquí. Como ves, con la finca pues no da para tener nada. Tengo tres recámaras, cuatro con un estudio, puede ser recámara. Pero pues ya nadie de mi familia quiere venir, ni siquiera para comerse una carne asada por el aroma. Entonces es muy triste, muy cruel venir aquí. Aparte, pues las personas, los vándalos de la zona, pues se han encargado de deteriorarme toda la finca. Planta de tratamiento, ¿por qué te dieron para qué? Supuestamente, pero ¿qué es lo que necesito? Miren, yo no sé dónde está. Ojalá me ayudaran a decirme, vénganse, vamos y vemos dónde está, para referenciárselos al ayuntamiento y a todas las autoridades necesarias. Referenciar dónde está la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque ya sabiendo dónde está, a ver, señor ayuntamiento de Tlajomulco, a usted le entregaron las obras, usted no ha hecho nada. Por 20 años nos están surtiendo de esas fecales para acá, y oye, no tenemos la culpa nosotros. Claro.
O sea, sí, las plantas de aguas residuales tienen que venir. A nosotros nos verifican casi cada dos a cuatro meses están viniendo a revisar que la planta esté en función para que no haya pues contaminación ni nada. Entonces, ¿por qué esto sí lo dejan? No, y malamente lo hicieron. O sea, porque antes pasaba directo por allá, claro, perjudicó la casita más bonita que se está vendiendo, que ya tiene 10 años vendiéndose. La del tinaco. Ese tinaco que hicieron, fíjate, se perjudicó todo el pozo. Y el tinaco que hicieron, que les costó mucha lana, está ahí, deteriorado. ¿Por qué? Porque está contaminado todo. Sí. Todo. Entonces, ese es el gran problema. Cuando andan los... ¿Cuántos estos en campaña que prometen los bueyes en la carreta? Les hemos dicho, vayan, dense una vuelta para que venden cochinero. Si Rancho Alegre tiene plantas de tratamiento, ¿por qué nos avienta el agua para acá? Oye, cuando vino Uribe por aquí, le comentaron algo. Sí, también comentaron. Sí, perfecto. ¿Se acuerdan más o menos la fecha? Porque el otro día estuve ahí, porque, mira, he estado atacando por redes sociales, porque las redes sociales, vieras qué bonito es ahora. ¿Verdad? Le avientas por Twitter, ¿qué onda, Uribe? Estás en el momento más bello, en el mejor lugar, ¿verdad? Lástima que a todos nos llega la popó. Que ojalá pudiéramos documentar. ¿Se quieren recorrer por la sombrita? ¿Qué día fue? ¿Se quieren ir por la sombrita? El que vinieron por aquí. Sí, para pensar en cobrarme, con gusto. Dicen que es un fraccionamiento. ¿Cómo le llaman? Es un coto. Aquí dicen que es una zona urbana. Entonces no saben dónde está el lugar. Digo, ¿por qué están creyendo cobrar tanto predial? Vayan, yo les hice un croquis. Dije, vayan y vean. Dije, no hay lineamiento de calles, no hay drenajes. Dije, no hay agua potable. Dije, ¿de dónde quieren comprar tanto? Corredor de caminos de caballo. ¿Urbanizado de dónde? No, y es que cuando se hizo esto, fue una urbanización de tipo campestre. Para pasear de caballos aquí. Así yo le dije que aquí es una zona campestre. Sí. Campestre. Totalmente. Entonces, dije, no hay lineamiento de calles. Ahí le va una más buena. Nos querían embargar el año pasado. No, señores. Hace dos años. Nos querían embargar. ¿Quién? Ayuntamiento. Porque le debíamos 90 mil pesos. Señores, yo les pago. No, mucho gusto. Me salieron. Permíteme, hablar. Me están cobrando en Jardines de la Calera. Dije, regáleme el terreno, déme la escritura y yo le pago con mucho gusto. Yo en Jardines de la Calera ni siquiera entro para adentro. Paso por la carretera. Yo ahí no tengo nada. No, porque le va, porque me va a embargar. Vamos, enséñeme cuál es el terreno que tengo ahí. ¿Cómo estado? Bien. ¿Cuál terreno tengo ahí para que me embargue usted? Qué guapo. O en cambio mande un inspector, yo le llevo donde vivo para que haga un planito y hagamos las cosas bien y les pago ya lo que. Pero acá es otra cosa. Allá me está cobrando usted urbanización, allá hay drenaje, hay empedrados, hay banquetes, hay calles. Y yo no vivo allá. Ni tengo terreno allá, yo vivo acá. Fíjense. Entonces. Y según eso, no es un caso aislado, ¿eh? No. Que hay un montón. Ah, porque tenemos cuenta duplicada. Nos están cobrando de dos terrenos, supuestamente. Y entonces metí yo la solicitud, la demanda, que vinieran y que vieran, verificaran la ubicación del predio. Uh-huh. Y ya, pues, habla por teléfono a ver si cómo va su caso. Y habla tú. Yo creo que el cuate lo enfadé, porque le hablaba hasta 12 a la semana. Yo le marco y ni me contesta. Y dijo, mira señora, dice, me apena mucho, dice, porque no le tengo respuesta para su problema. Dice, es que no es la única. Dice, hay un montón de casos de cuentas duplicadas. ¿Cómo? Sí. Este es otro. Ahí tengo un amigo allá en Tlajomulco, llama Alberto Casas. Dijo, déjame hablar para que arreglen todo ese asunto. Vengo a la reunión. Mucho gusto, Luis Padilla, para servirte. Tu vecino. El doctor. Mucho gusto.
aquí la señora. Fue quiropráctico. La señorita que ustedes vive problemas de quiropráctico, no busquen en el país. Y aquí no hay el profesor Andrés. Andrés Bucio. ¿Qué tal? Junto con la licenciada Lisette. Vienen a brindarnos apoyo, porque estoy solicitando apoyo para unir fuerzas, para estarnos exigiendo beneficios hacia todos lados. Importante, sí. Entonces, el motivo principal es ese, unir esfuerzos. Vinieron, ¿cuándo vinieron los de Tlajomulco? Ok, resulta que el día 8 de enero me debían de tener una nueva cuenta de predial, porque me estaban haciendo una cuenta gigantesca de 71,000 pesos. Y dices, oye, ¿71,000 pesos de qué? Pero pues está cruel el asunto. Porque no estamos viendo realidades ni beneficios. O sea, te están pretendiendo cobrar como si fuera un fraccionamiento de tipo de condominio horizontal, urbano completamente. Y pues aquí estamos de otra manera, ¿verdad? Entonces, nos dotaba de peces, aquí se pescaba. Dices tú, caramba, ¿cómo que se pescaba? Sí, yo tengo salida directa aquí para sacar mi lancha, pero pues, ¿cuál lancha, verdad? Pues, ¿para qué? Tengo ajolotes y cosas así, pues eso no se come. Que ya hay ajolotes ahí, los pobres. Entonces, son detalles que, pues, por otro lado, ¿cuántas veces no les han tronado a ustedes su suspensión aquí afuera de mi casa? Sí. Y gracias al codito que nos hicieron. O sea, porque no, antes del codito aguas, sí estaba duro, pero no estaba. Mi señora, ¿sabes qué? Salíamos y la gente quedaba volando y dije, ¿sabes qué? Y mi hermano, no vayas a gastar, dije, ya, no me digan nada, déjenme. Y traje arena, traje piedras y metí un camión de piedras ahí y ahora sí ya podemos perder. Por no haber ustedes puesto a funcionar la planta de tratamiento, está acarreándonos problemas. La señora trae problemas dermatológicos. ¿Por qué? Porque el agua de mis dos pozos están contaminadas. Dices, oye, qué bárbaro, ya ni siquiera puedes bañarte, ya no puedes vivir aquí. ¿Qué decía usted, doctor, de pagar? ¿Vale? ¿Cuál era su idea? Se juntaran todos, o un papelito a cada predio. Presente, porque se va a arreglar. Pues primero tendríamos que hablar con el ayuntamiento, claro, ¿no? Primero, a ver en primero. Qué posición está. Así es. Después, viendo la posición del ayuntamiento, ya podemos tomar alguna decisión, porque así ahorita es. Primero es exponerle nuestro problema en general al ayuntamiento y después de ahí a ver cómo se manejan y podemos tomar así otro es. Tipo de acciones. Así pero es, que sí. Sea antes de que entre las aguas. Ahora, si se me permite el comentario, aunque yo no vivo aquí. Es decir, está bien pensar en que se pueda pagar, porque de lo que se trata es de resolver el problema, ¿no? Pero al mismo tiempo, la contaminación tiene que ver con que no están cumpliendo las propias autoridades con la norma oficial mexicana del agua. Entonces, antes de antes de siquiera pensar en que se puede, cada uno de los usuarios de los colonos de esta zona, desembolsar dinero para que se resuelva el problema de muy buena voluntad y todo lo que sea, hay que tomar en cuenta también cuál es la obligación ya ahorita transgredida del propio gobierno. No están cumpliendo con la norma oficial mexicana del agua, y aunque todo este problema es anterior a la propia ley general de equilibrio de protección al ambiente, o sea, la ley GEPA, que ese es de 92, me decía usted que este problema es de los 80, ¿no? Así es, desde que se inició ese fraccionamiento. Exacto. Desde que inició Rancho Alegre. Sí, sin embargo, lo que sí se está trastocando es la norma oficial mexicana del agua. Es de entrada es eso, ¿no? Y tienen ustedes un derecho colectivo a un agua limpia. Entonces eso se tiene que exigir. Ahora, probablemente cada uno de ustedes por separado no lo puede exigir, pero así colectivamente... Pues es un derecho constitucional, ¿no? Es un derecho colectivo, además. De hecho, fíjese, cuando se hizo el fraccionamiento Rancho Alegre, sí. Digo que las plantas de tratamiento residuales están al final y estaba funcionando todo muy bien. No sé qué pasaría con esas plantas, que fue cuando desviaron para acá. Es una inversión que están pagando.
Ajá. Y más fácil le salió aventarla para acá y se acabó el problema para ellos. Pero ahí también, pero nosotros, que nosotros, el rancho nosotros, es un problema para ellos porque también tienen muchos problemas con el agua. Pero, pues, ¿qué culpa tiene uno? Que arregle sus plantas de tratamiento residual. O el rancho al aire debería de haber sacado una tubería grande. O aquí. Pero fíjate, volvemos a lo mismo, lo que pero dice ellos, el maestro. Si el propio ayuntamiento no mantiene vigente o no exige como las normas que le regulan a usted, ¿por qué allá no? Si es más grande, este es un pequeño, pero allá es grandísimo el lugar. Entonces, ¿por qué no están checando? ¿Verdad? Entonces, ahí la culpa, como es el maestro. Es decir, así como respetan la ley cobrándoles el predial, hay que respetar la ley para no contaminar o mantener los estándares del agua, claro. Ese es el punto, ¿no? Si la exigencia fue que tuvieran plantas de tratamiento residual, ¿por qué las dejaron que se echen ahí a perder? Bueno, ahí les va una cosa. Ahorita, la semana pasada yo vine y tenía inundado de agua negra. Hasta aquí donde están las manchas blancas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tarde? ¿Llegaste a tiempo todavía? Qué Luis Padilla para servir. Adelante, por favor, Luis. Entonces, eso a muchos a lo mejor no les llega porque están un poquito más arriba. Yo estoy casi al nivel. Y qué bárbaro, ¿eh? Qué feo es vivir así. Y qué feo es que ya ni tu familia quiere venir para acá porque se enfermaron. Entonces, pues el beneficio que tenías cuando compraste un bien era para que fuera un patrimonio familiar, para gozarlo en familia, y ya no puedes ni hacer eso. Viene otro punto más pesado. Al abandonar nosotros las casas, las dejamos con todo inmuebles, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con eso que dejamos allí? Pues resulta que pues las personas, la fauna humana que habita allá arriba, pues baja acá abajo. ¿Y se lleva todo? Y se lleva todo. Se lleva todo para que, pues para solventar sus problemas de droga, de muchas cosas. A mí, ya, todo lo que tenía por dentro, se llevaron todo. Aluminio, cobre, ¿todo? Galvanizado, todo se llevaron. No desmontaron vigas, bueno, ya esa fue ganancia. Algunas, las ventanas, ¿qué hacen? Mi opinión sería unirnos. Que esto se haga, no que en plática, que se haga, porque se ocupa. Uh-huh. Y al hacerle las cosas, pues va a valer todo más, vamos a vivir mejor, todo. De estar así, vamos a voltear la tortilla al derecho. Así es. Así es, pues. Definitivo. Es por eso que nos propusimos, cuando menos, iniciar esto. ¿Por qué? Porque está iniciando la administración. Ahorita no sé si les llegó ya el cobro a todos ustedes del predial de este año, a mí ya me llegó. Y pues yo no estoy conforme y yo mandé hacer una revalorización de zona. Pero si todos nosotros nos ponemos, me costó creo que 250 pesos la solicitud para que vengan y te lo hagan. Si todos nosotros nos ponemos y estamos actuando en grupo, ¿saben qué? Vénganse, somos 20, somos 10. Pues así fuéramos uno. Así, no, pero es que. Está cobrando. Pero es que si vas como uno, te hacen a un ladito. Grupo, pues. Entonces, si vamos en grupito, pues sabes qué, ya como que nos hacen más casito. Uh-huh. Entonces, el pues detalle sí. Es, vamos viendo el cómo podemos hacer para hacer valer nuestro. Cada mes, tener una reunión para ver cómo vamos a seguir caminando. ¿Cómo va funcionando? Sí, porque si no vamos a quedarnos ahí en nada. Y cada mes volvemos y a lo mejor. Bueno, lo que no sería también hacer una cita con algún funcionario del ayuntamiento. O sea, bueno, gracias. Y invitarlo a que viniera, a que viera, ¿verdad? Y a ver qué a ver qué solución nos daría. ¿Qué podríamos hacer nosotros como habitantes de aquí de la zona? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo reunirnos? ¿Cómo hacer este manifiesto? Que vengan y exigir a las autoridades, que vengan a ver cómo están queriendo cobrar al ayuntamiento las cuotas tan pesadas de predial, sin ni siquiera conocen la zona. Uh-huh. Entonces no tiene caso. Tienen que venir y que vean cómo está. Pero aquí el lugar. De pensar aquí, yo diría convocar a alguien. Claro, lo que yo digo. Una persona
pues desgraciadamente a lo mejor no podemos, ¿eh? Pero sí se ocuparía alguien que estuviera yendo, llevando y trayendo lo mal y bien de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el diputado de aquí? ¿Los diputados de aquí no pueden hacer nada? Se supone que la gente vota por ellos, ¿no? Desgraciadamente votamos. Ni sabemos quiénes son. Bueno, averiguar quiénes son y jalarlos de los pelos o de las orejas o de otras cosas. ¿Sí? Es por eso que yo les decía que no es lo mismo actuar de manera individual. Yo fui, he estado actuando de manera individual, no se logra nada. Es por eso que estoy volteando a ver, señores, véngase, vamos juntándonos, a todos nos está llegando el agua, sí. A los aparejos, ¿qué nos va a pasar? Con gusto yo me pongo a su disposición, pero es necesario que hagamos un frente común. Si no lo hacemos, no valemos nada. Unitariamente nos hacen a un lado. A excepción de la señorita, que la señorita representa una empresa que le da de comer a muchas personas y pues a ella sí le hacen caso. A lo mejor a nosotros no tanto. Pero ahí sí. Que sepan, la empresa está ahí para a la orden, lo que se les ofrezca. Gracias. Pues ahí estamos a la orden. ¿Ah? Aquí en Rancho. Aquí en Rastro Azteca. Y la que está representando. Ajá. Sí, y cualquier cosa. Me imagino que mandando escritos a la persona indicada, al igual que llegara a la carta. Estamos de descubrirla, que alguien diga, sí. Este es, entonces sobre él. Entonces yo pienso que enfadarlo. Sí, irá más caso. O arregla o lo enfadamos. Sí, bueno, estoy grabando esto con el propósito de ir. Es como una bitácora, es un diario, quizás, sí. De lo que se. Y me imagino que sería bueno que cada quien, quizás, dijera al menos su nombre y. Yo soy Javier Cabrera. Y algo más, quizás. Tu domicilio, por favor. ¿Y tu Avenida teléfono? Las Pinas, número 43. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 30 años. 63. 27. 63 es tu número. Es el número 63. Es decir, la dirección más o menos es importante. Lo importante es quién soy y cómo me afecta el problema, no, quizás, claro. ¿No? Mucho. ¿Cuántos años llevo viviendo aquí? ¿Cuánto me ha afectado? 28 o 30. Como 28. Ajá. 28 años. 28 años, ¿le afecta mucho el problema? Oh, muchísimo. Bueno, año con año. Y año con año. Yo tengo desde el 2005 aquí, soy Luis Padilla Trujillo, y estoy a sus órdenes, Avenida Los Pinos 60. Mi nombre es Luis Arriola, yo tengo poquito, tengo 3, 4 años, no me acuerdo, más o menos, tengo poquito. ¿Le ha afectado mucho el problema? El del agua, ¿qué pasó? No, pues sí, ahí. Nada más lo del agua, el arroyito. El agua es un arroyón. El arroyito, ¿verdad? No, y ahora está mejor. Ahora que hicieron. ¿Se baña uno a gusto con el agua? Sí. ¿Así se baña? Sí, ahí nos metemos. Sí, pero sí. Estaba peor allá, ya vio. Sí. Ya. Pero también así afecta mucho. En sí, tiempo de agua mucho. No puede ni pasar. Yo pienso que en tiempo de agua no va a dar abasto. Claro, no, claro. Pues ¿cuándo, hombre? No, ese no. De sí, yo soy Carmen Viña y vivo en Avenida Los Pinos 63. Y tenemos tiempo con el problema. En tiempo de aguas no se puede pasar. Problemón. Otro de los problemas es que el costo del predial. Y que no vienen a verificar aquí la zona porque el costo tan caro. ¿Verdad? Necesitan venir. Eso nos afecta bastante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Yo soy Lizeth Cázares y bueno, yo vengo a apoyarlos. Estudié gestión ambiental y pues me gustaría poderlos ayudar en este movimiento que vayan a hacer. Gracias. Mi nombre es Valeria y somos de Avenida Los Pinos, número 53. Lo del agua no nos afecta mucho porque estamos pues más arriba, entonces no nos afecta tanto. Ahí ya le habían puesto un poco de piedras y todo, pero pues hasta la fecha se sigue moviendo mucho y empieza a haber mucho lodo en tiempos de aguas también. Las olores. Sí, también. Huele, sí. Con ella. Pues dinos algo, cuéntanos un chiste, aunque sea. Mi nombre es Alberto. Ok, gracias, Alberto. Mi nombre es Oscar Martínez, calle Pino, número 47. Tengo 5 años, que cumple por ahí un terreno.
mi idea es venirme a vivir para acá. Entonces sí es muy interesante todos estos temas. Aprovechando ahorita la palabra, la forma correcta para solventar este problema no es tanto que vayamos todos al ayuntamiento, sino hacer un representante de la zona, juntar firmas con domicilios, identificaciones para que sea real el expediente, con una persona que vaya, ya trae atrás 20, 30 personas, y es así como el ayuntamiento pues, empieza a voltear para acá. Si se llegara a hacer eso, yo tengo un tío que trabaja en el ayuntamiento, en obras públicas creo que está. Entonces, ¿Y tú eres abogado, por otra parte? No soy abogado. Soy abogado, pero en otra área, soy fiscalista. Entonces yo creo que sí sería interesante primero hacer eso. Sí. Hacer un representante de la zona, juntar todo ese documento y yo podría buscar dónde es el canal que hay que... ¿Y tu familiar no puede venir? No, es que también está en otra área. Que lo convoquen. Es que hay personas específicas, hay como supervisores o personas que vienen a... Buscar a la persona indicada para que haga esto. Sí, okay. Con el indicado. Oh, mi nombre es Ana López, represento a Rastro por Chico La Azteca. Pues yo veo que sí nos afecta bastante esas aguas contaminadas, porque por aromas, por la fauna, por todo lo que se le venga, pues pienso que es, como te dijera, obsoleto numerar todo lo que nos puede afectar. Sí, deseo y voy a unir fuerzas con ustedes, me comprometo a... que venga el ayuntamiento y ponga alto eso. Hasta así los está. Cochinitos lo resienten, ¿no? Ajá, todos en general. Todos. Yo soy Felipe de Terríquez y aquí tengo cerca de 20 años viviendo aquí. Y pues he vivido en puro prestado, porque aquí no tengo propiedades. Aquí, pero realmente de los tiempos que he tenido aquí este pueblito pues, está igual, no cambia nada. No hay ninguna... Pues algo nuevo, pues, que haga, pues, el municipio, nada. Antes destruyen todo, antes. O sea, si hay nuevo, pero el malo. Ya sí, gracias. Sí, gracias. ¿No? Yo no sé nada, nomás vino nomás en la junta. Bueno. Que me va a devolver el saludo, que a veces que llegas... Y no sabes ni quién no, es. No, y que llegas con una mano atrás y otra adelante porque no sabes a quién te vas a topar. Entonces, es muy bello tener amigos que te pueden saludar cuando menos. Y si te atoras aquí en el atascadero... ¿Cómo? Es el vecino, es el vecino. No, que haya quien te diga, oye, ahí te va el salvavidas para que no flotes porque estás flotando junto con unas cosas que están flotando ahí. Si no te ahogas, te mueres. Entonces, eso es lo interesante. ¿Cuándo les gustaría que nos volvamos a juntar? Ustedes digan. La calle que conecta hacia Rancho Alegre y hacia Silos, proliferó más todavía el problema. Yo siento que en un momento dado eso era problema porque tenías que buscar una salida. ¿Por qué? Porque estaba taponeado por aquí. Perfecto. Si estamos logrando que se consolide este paso y ya no tengamos necesidad de aquel paso, creo que es conveniente cerrar ese paso para evitar que sigan las bandas viniendo. Aquí me vaciaron mi casa gracias a que entraron por la finca del otro lado. Estacionaron por allá una camioneta, mira, bien a gusto que se fueron, hombre. Todo vaciaron. Entonces, es increíble el cómo hacen las personas. Otra, desgraciadamente, pues si algún vecino vio, pues hizo como que no vio, porque se va a ir su integridad ahí a un ladito. Entonces es muy normal eso, pero creo que debemos de estar propiciando esa unión entre todos para evitar eso, porque de otra manera, si se ve que llega alguien, pues creo que es el vecino, ¿verdad? Claro. Si no los conoce, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pero sí es cierto, como dicen, desde que abrieron la entrada de Silos, ha cambiado bastante todo. Incluso para allá, en el rancho, mucho mejor. Mucha rata. Sí. A mí trataron de asaltarme, a mano armada, pero para allá. Sí.
Sí, aquí, para. ¿En la brecha o en ahí? La brechita, allá donde está una casa con un portón de plata. Uh-huh. Ya ves que da una cortita. Ah, sí. Tantito más hacia acá. Yo iba en mi camioneta. Lo bueno que yo siempre recargo mis vidrios. Y me apuntan con un arma. Dos, y otro me golpeaba el cristal. A ver, bájate, ¿qué sabe qué? Y el otro que te disparo. Y yo, madre de Dios, no había qué hacer. Dije, pues el hombre se da más. Aceleré. Como no había quitado, no lo había puesto en parking, porque si pongo en parking mi camioneta se abre. Entonces, pues casi me lo llevé, pero sí. Bien. Fue hace mucho gracias a Dios. El año, este diciembre sí, no se ha vuelto a presentar, pero es peligroso, la verdad, sí. Bastante. Ajá. Bastante. Y pues gracias a Dios, corrieron, nadie supo quiénes eran ni nada, nada, nada. Vino la policía, todo, pero no. No supimos y ya ha habido varios asaltos también. Mucha gente ya no quiere venir para trabajar por lo mismo. Es que no hay nada de alumbrado público. No hay nada alumbrado, es lo que nosotros estamos exigiendo al ayuntamiento. Es particular. Pero hay otra porque cosa. Nos exige también que le pagamos, o nos incrementaron el. Pero hay otra cosa que sería más fácil, sin necesidad de entonces, hacer tanto. Digo, ¿por qué nos aumentas si no nos has puesto nada? Yo creo que es más sencillo estar haciendo algo. Miren, hay un terreno que está aquí enseguida, está saturado de huizaches. Yo creo que si mandamos a alguien a que corte huizache y los ponemos en todas las partes por donde pueda pasarse la gente fácilmente de un lugar a otro, y taponeamos la entrada de silos. Con eso creo que vamos a bajarle mucho. Taponeamos también las calles que dan. Ahora, dijeron hace ratito, es conveniente a esta hora, lo quieren más temprano, la próxima ocasión, se les antoja en domingo, se les antoja en sábado. ¿Qué es lo que es más conveniente? Pues yo en sábado yo termino a las 4 de la tarde. Yo digo el domingo. Y todas las causas que vienen con los deterioros ecológicos y demás, ¿verdad? Entonces creo que sí se está llegando algo bueno. Aquí viene otra persona llegando. Estamos proponiendo juntarnos la siguiente semana, el próximo domingo a las 5 de la tarde. ¿Proponiendo para el próximo domingo? Sí. ¿Otra vez? Resuelto. Drenaje y agua potable del ayuntamiento. Desgraciadamente nadie dijo nada ni hizo nada. Entonces, ¿qué hubo y qué tal? Mi hijo, unos amigos, unos vecinos. Entonces, pues era más fácil en ese momento haber resuelto ese problema de ese tubo que haberlo hecho como lo hicieron. Entonces, el domingo 5 de la tarde. Muy bien. Ok. Si no estoy yo, va a estar el otro muchacho. Okay. Somos dos. Director, que Ian de Alba, probablemente. Para la otra. ¿De Alba qué? De Alba. Sí. Ian de Alba. Ajá. ¿Y el segundo Ian apellido? Es Ian, ¿no? Pues únicamente me queda agradecerle su asistencia, su apoyo. Y pues vamos pensando que vamos a caminar muy a gusto próximamente. Estos son los puntos a tratar que se van a hacer. Ahorita estamos empezando por detallitos, o sea, desgraciadamente necesitamos irnos por puntos hacia una meta, ¿no? Pero necesitamos estar encauzándonos ahorita por el rollo ecológico. ¿Por qué? Porque el rollo ecológico es el que nos va a brindar muchos beneficios más rápido que todos los otros. O sea, por las nuevas características que tenemos en la ley que ha cambiado, ahorita si el ayuntamiento hace caso omiso de eso, automáticamente tiene un conflicto muy fuerte en su contra, porque ya es penal. Ah, claro. Yo me cobran un montón de dinero de predial, pero mucho, exageradamente. Ese es el otro punto, que estamos todo mundo en lo mismo. No queremos, de hecho, ahorita me están cobrando el predial 90 mil pesos, pero me lo están cobrando en
en Jardines de la Calera, dije, pues, denme el terreno y yo les pago. Claro. Denme escrituritas. Yo les pago con mucho gusto. Y, pues, yo no vivo allá, yo vivo acá. Manden una persona. Puede. Gracias por su visita. Estamos contribuyendo con un granito de arena para estar haciendo un gran palacio que va a ser un palacio general para todos. Gracias por su amabilidad, por haber venido, a todos y cada uno. Desgraciadamente ya se fue la señora Carmen, pero estamos aquí. Gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.